No, yo no Preocupantes y fuertes fueron las declaraciones del personero municipal Gustavo de la Osa contra algunos uniformados de la Fuerza Pública, manifestando que a su despacho llegan denuncias de la comunidad sobre las presuntas implicaciones con grupos al margen de la ley que operan en Barranca Bermeja. Denuncias son de que actores criminales sencillamente terminan entregando dádivas para que no los persigan, para que no le... Esas son las denuncias que nos llegan común y corriente constantemente, ¿sí? Y en las mismas charlas comunitarias que se vienen desarrollando, a la misma policía se le dice eso. Entonces lo que hemos venido insistiendo es que no, yo no tengo facultad de policía judicial ni tengo los instrumentos. Hay un fondo de seguridad ciudadana que se puede de verdad invertir en este tema de inteligencia y contrainteligencia para que se desarticule todos los pactos que puedan existir en donde involucran algunos policiales. Indicó además que es preocupante la situación ante el temor de denunciar esta clase de situaciones por parte de la comunidad quien llega a la personería, pero que en más de una ocasión los mismos líderes han denunciado en los consejos comunales que se realizan en el puerto petrolero. Nosotros hemos recibido denuncias de algunas personas, llamamos así denuncia, pero obviamente la comunidad o los líderes que nos dicen cosas tienen mucho temor. Acuden a la personería municipal porque la personería les garantiza que se les va a cuidar sus reservas, pero nosotros lo que hemos venido insistiendo es que hay unos trabajos de inteligencia y contrainteligencia que tienen que demostrar que realmente ese tipo de denuncias son las que de verdad, porque es que la comunidad lo está diciendo, ¿no? Frente a esta denuncia, el coronel de la policía, Farley Forero, dio a conocer a los medios de comunicación que se entrará a investigar estas situaciones, de las cuales se encargará la autoridad competente.